Hola chicos, hoy venimos a contaros cómo preparar un calentamiento antes de un partido de fútbol. El objetivo principal que debe tener un buen calentamiento es, primero, prevenir lesiones y segundo, preparar al jugador para las acciones específicas del deporte. En nuestro caso, dichas acciones son saltos, aceleraciones, deceleraciones, cambios de dirección, disputas y habilidades específicas con balón. Estos objetivos van ligados, ya que si nuestro jugador no es capaz de realizar las acciones a máxima intensidad desde el minuto 1, correrá el riesgo de sufrir una lesión. Calentamiento podemos dividirlo en tres partes: una parte general, una parte específica y una parte final de potenciación postactivación. En la parte general, el objetivo es activar el sistema nervioso simpático. ¿Y esto qué quiere decir? Provocar un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la temperatura corporal, reducir la viscosidad muscular y aumentar la excitabilidad de la unidad motora. ¿Cómo podemos lograrlo? Con tareas de un carácter aeróbico de baja intensidad, como puede ser un trote. Pero, si queremos que el calentamiento sea lo más específico posible, sería interesante incluir una rueda de pases. Luego tenemos una parte más específica, donde el objetivo es preparar el sistema para las acciones específicas del deporte. Debemos ir aumentando la intensidad de las tareas propuestas, ir aumentando la intensidad de los desplazamientos de los jugadores, y además sería interesante incluir un trabajo de movilidad activo. Este trabajo de movilidad activo podríamos realizarlo mediante estiramientos dinámicos. ¿Y por qué estiramientos dinámicos y no estiramientos pasivos? Se ha demostrado que los estiramientos pasivos provocan una reducción del rendimiento tanto en el salto como en el sprint. Además, debemos buscar aumentar la excitabilidad neural del jugador. ¿Y esto cómo lo logramos? Lo logramos mediante tareas específicas del propio juego, como pueden ser los rondos y las posesiones. En caso de realizar posesiones, deben ser posesiones en un espacio medio, utilizando todos los jugadores y un tiempo de duración corto, en torno a los 2 minutos, con un periodo de recuperación activa. Para finalizar, tenemos una parte final de potenciación postactivación. El objetivo de esta parte es mejorar la capacidad de reclutar las fibras a alta velocidad. Y tenemos dos formas de lograrlo: con cargas altas a baja velocidad o con cargas bajas a alta velocidad. Como no tenemos la posibilidad de llevarnos el gimnasio al campo, nos quedamos con la opción de cargas bajas a alta velocidad. Por lo tanto, es interesante al finalizar el calentamiento incluir acciones como saltos, cambios de dirección y aceleraciones a máxima intensidad. Para que tenga un efecto adecuado, es fundamental que el jugador tenga la intención de realizarlas a la máxima intensidad. Y ahora nos planteamos cuánto debe durar un calentamiento. Lo ideal es que el calentamiento dure en torno a los 15-20 minutos. Si su duración es superior a los 20 minutos, se ha demostrado que disminuye el rendimiento en la capacidad de repetir sprints, además de aumentar la escala percibida del jugador. Por otro lado, si el calentamiento es inferior a los 10 minutos, la percepción del jugador de estar preparado de cara al encuentro disminuye. Por lo tanto, corremos el riesgo de sufrir una lesión. Como conclusión, el objetivo principal de un calentamiento es preparar al jugador para las acciones que se va a encontrar dentro del partido, sin llegar a causar fatiga. Debemos realizar una buena progresión en la intensidad, lleno de actividades más ligeras, aumentando la intensidad hasta terminar con la potenciación postactivación mencionada, realizar pausas adecuadas para que los jugadores recuperen, importante el tema de la hidratación en cada pausa, y realizar una buena relación trabajo-descanso.